Voy a dar una semblanza breve del senador. Carlos Navarrete Ruiz nació el 26 de septiembre de 1955 en Salvatierra, Guanajuato. Desde su época estudiantil se forjó en la ideología de izquierda, filiación política que mantiene hasta la fecha. En 1982, cuando contaba con 27 años de edad, Navarrete Ruiz ejerció el cargo de diputado local en las 52 legislaturas del Congreso del Estado de Guanajuato. Para 1987, y junto con otros hombres de izquierda, Carlos Navarrete Ruiz fue fundador del Partido Mexicano Socialista, PMS. Este instituto político lo llevó a la Diputación Federal en la 54ª legislatura en los años de 1988 a 1991. En este órgano político participó activamente en la campaña presidencial del ingeniero Roberto Castillo Martínez. Carlos Navarrete fue miembro fundador del Partido de la Revolución Democrática, PRD, que fue creado el 5 de mayo de 1989 a raíz del fraude electoral de la elección presidencial de 1988. Dentro del PRD, Carlos Navarrete Ruiz fue presidente del Comité Estatal de este partido en Guanajuato, secretario de Planeación del Comité Ejecutivo Nacional 1996, durante la dirigencia de Andrés Manuel López Obrador, así como secretario de Comunicación y Prensa, cargo en que se desempeñó como vocero de este instituto. De 2002 a 2005 fue nombrado secretario general nacional del Partido de la Revolución Democrática. Entre los años 1994 y 1997, el legislador guanajuatense fue diputado federal en la 56ª legislatura, donde participó en diversas comisiones, entre las que destacan la de investigación para el caso Conasupo, de investigación por el caso Ruiz Massieu, así como en la defensa nacional y la de comunicaciones y transportes. En 2006 fue electo senador de la República y fue nombrado por sus compañeros coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara Alta. El 1 de septiembre de 2006, día en que se instaló la 70ª legislatura del Congreso de la Unión, el senador Carlos Navarrete encabezó a los diputados y senadores del Frente Amplio Progresista en protesta en el Palacio Legislativo de San Lázaro por la violación a la soberanía del recinto parlamentario. Ese día, las instalaciones de la Cámara de Diputados fueron tomadas por fuerzas policíacas y militares bajo instrucción del entonces presidente de la República, Vicente Fox Quesada, hecho que lesionó las garantías individuales de legisladores y ciudadanos. El pasado 7 de agosto de 2009, el senador Carlos Navarrete Ruiz fue ratificado por sus compañeros de bancada para desempeñar el cargo de gobernador parlamentario de la 71ª legislatura. Dentro de sus responsabilidades deberá impulsar las propuestas de la izquierda mexicana ante la recesión económica, la ola de violencia desatada por el crimen organizado e insistir en el diseño de un modelo económico que reduzca la desigualdad provocada por las fallidas políticas neoliberales. Uno de los retos más importantes de la 61ª legislatura del Congreso de la Unión es la concreción de los objetivos de la reforma del Estado a fin de consolidar un sistema democrático que garantice los derechos de los ciudadanos y contar con un gobierno representativo, incluyente y eficaz. Senador. Muchas gracias, Alberto. Te agradezco la bienvenida y la exposición. Muy buenas tardes. Le agradezco mucho a Gerardo Gutiérrez, nuevo presidente de Coparmex, su invitación. Valoro de manera muy positiva. Y a Alberto Espinosa, quien coordina en la Comisión Nacional de Grandes Empresas y Asociaciones Coparmex. Esta oportunidad, en un día difícil, complicado, yo sé que fue complicado llegar, y a lo mejor va a ser más complicado salir, por cierto. Pero siempre es una muy buena oportunidad el de reunirse con gentes de empresa. Gentes de empresa, mexicanos dedicados, gente de trabajo, gente de inversión, gente de negocios, gente que tiene una visión del país, tiene preocupaciones, y siempre es importante que estén en contacto con los poderes de la Unión. Sobre todo en los últimos tiempos, los últimos años, en el que México ha pasado de tener un presidencialismo omnipotente y totalmente vertical a un régimen de equilibrio de poderes, en el que el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial
se equilibran entre sí, y donde a pesar de que la Constitución establece un régimen presidencialista, porque no tenemos, el presidencialismo del 2009 en nada se parece al presidencialismo de los años 70, 80 o incluso 90 del siglo pasado. Estamos viviendo otras circunstancias diferentes. Y ustedes ya habrán podido notar, porque sus dirigentes han pasado por ello, de que hoy las decisiones importantes del país no solamente pasan por los pinos, aunque es importante estar en contacto con los pinos, también pasan por la Cámara de Diputados, por la Cámara de Senadores, y pasan por la Suprema Corte, en donde se resuelven diferentes del mayor nivel que antes se resolvían con una firma o una instrucción del presidente. Esa es la nueva realidad. Por lo tanto, valoro como muy positivo este encuentro. Soy un hombre formado en la izquierda mexicana desde muy joven, efectivamente, pero suelo repetirlo en mis encuentros con empresarios. Hay de aquel hombre del sector público, del sector privado, que pasen los años, vea cómo el mundo cambia y él se quede estático sin cambiar, porque no va a llegar lejos. En los últimos 25 años, en los últimos 21 años particularmente, el mundo ha cambiado, México ha cambiado también, y los mexicanos hemos cambiado junto con ellos. Y yo me asumo como parte de una generación que, teniendo una visión en los años 80 o 90 del siglo pasado, hoy me asumo como un político que ha aprendido de la realidad y que conoce una nueva circunstancia del mundo y de nuestro país también. Y reitero, Gerardo, tú lo sabes, como integrante de Coparmex, que yo soy de los políticos en el PRD, en el Congreso Mexicano, que ha llegado a la conclusión, no sé si un poquito tarde, pero llegué a la conclusión, de que no hay desarrollo en un país como el nuestro sin un Estado fuerte, con autoridad y con recursos, y sin un sector privado con garantías y pujante que desarrolle la economía del país. He abandonado la idea del estatismo en mi juventud, estaba convencido de ello, porque estoy convencido, después de ver los estatismos fracasados en el mundo y las consecuencias que trajeron para los países, que el Estado no lo puede ser todo, no puede ser el promotor, el dueño, el operador, el que norma, el que determina todo. No. Eso ya fracasó en los años 80 y 90 del otro siglo. Y hoy las economías son economías abiertas, economías competitivas, economías del conocimiento, en donde el sector privado está llamado a jugar el papel del principal generador del empleo. Que, por cierto, he también llegado a la conclusión de que, frente a muchos experimentos para enfrentar la pobreza y la marginación, ninguna fórmula puede ser mejor y más duradera que la mejor política social, que es la política del empleo. El empleo es la palanca del crecimiento económico, es la palanca del desarrollo del ser humano, es lo que permite la competitividad de las empresas, es lo que permite la superación personal de la gente, es lo que da estabilidad a las familias, es lo que da seguridad social, es lo que da crecimiento personal. Sé que hay necesidad en el país de tener políticas sociales. Sí, en el primer y segundo decilio, en el de menor ingreso, pero a partir del tercer decilio hasta el sexto o séptimo, lo que necesitamos es educación, capacitación, oportunidades, posibilidades de superarse, empleo, desarrollar las potencialidades de la gente que está entre el tercero y el séptimo decilio. Del octavo, noveno y décimo se encargan ellos mismos. Tienen con qué. Tienen todo. Pero la empresa mexicana está obligada